¿Quién realmente es el presidente más poderoso del mundo? Esta es la pregunta que muchos se hacen. ¿Será el presidente norteamericano Joe Biden o el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin? ¿O será el presidente y secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping? Hay que destacar que estos líderes ejercen una influencia sin precedentes sobre la geopolítica mundial, dado que sus países están consideradas como las principales potencias geopolíticas. El presidente Joe Biden, a pesar de las deficiencias físicas que ha demostrado, dirige la principal potencia nuclear del mundo, ya que Estados Unidos tiene las armas y misiles nucleares más modernos del planeta. También hay que destacar que tiene más de 150 bases militares alrededor del mundo. En Corea del Sur, por citar un ejemplo, tiene más de 10.000 soldados. En Japón tiene más de 20.000 soldados apostados y tienen flotas navales que se encuentran diseminadas por el Atlántico, el Pacífico, el Índico y el Ártico. El presidente Vladimir Putin, a pesar de que la economía rusa no está en su mejor momento, ha sabido levantar la moral de Rusia luego de la desintegración de la Unión Soviética y se ha erigido como el principal contendor de los Estados Unidos y Joe Biden. Pero no podemos dejar atrás al presidente chino Xi Jinping, quien es el hombre más poderoso de Asia. Este hombre está ejerciendo una presión sin precedentes a través de su marina de guerra en las aguas del mar de la China Meridional, que en estas aguas se encuentran más de 11.000 millones de barriles de petróleo, y con la armada china está explotando estas reservas sin que ningún país de la región pueda hacer nada. Ahora quiero saber qué piensan ustedes sobre esto. Para ti, ¿quién es el líder más poderoso?